Familia, otro fin de semana de viaje. ¿A dónde vamos? Ah, lo veis. Primera parada, Madrid. Y digo primera porque este no realmente no es el destino. Gracias. Digo que este no es el destino porque mañana por la mañana nos vamos al sitio que vamos realmente, que es a Coruña. Pero bueno, esta tarde, completos por Madrid. Otra planta más arriba. Vamos rápido, Sara, hemos terminado. Jorge está buscando un traje para la... su graduación. Cortino y arte. Y aquí no había, así que... Me acabo de dar cuenta que todo lo que he grabado hasta ahora estaba en enfoque manual, porque ayer hicimos directo en Twitch y se quedó así. Así que si veo una toma mal enfocada, lo siento. Jorge ya ha enchufado traje. Y ahora vamos a Edmond. Una de las marcas que más me gusta a mí para vestir, Si es que no puedo entrar a Edmond. No puedo entrar a Edmond. Dos camisetas blancas, además. Pero el coste que Selas también ha pesado. ¿Dónde con ellas? Hemos vuelto a parar. Atención, Tarrina grande, pequeño no, grande. Ah, grandes, por supuesto, grande. Bueno, Pepe no hay duda. Y luego viene aquí, mediano. Tarrina mediana. Tarrina mediana. Muy bien. Familia, día siguiente, 9 menos 20 de la mañana. Nos vamos ahora sí a Coruña. Primera vez en Coruña. Viaje largo, Carlos está reventado. Ay, me da algo. Viaje largo. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser comer. Gente, pedid un deseo porque hoy ha sido el primer día que he comido zamburiñas, percebes, almejas, rape, rodaballo y merluza. O sea, pedid un deseo y luego ha pasado algo realmente increíble. Y es que hemos ido a ver quién acertaba la cuenta con céntimos. ¿Vale? Pues... el mental eres tú. Ha acertado la cuenta con céntimos, Increíble. Esa discoteca, Pelícano, hizo Michello uno de los mejores vídeos que yo he visto en mi vida, Una completa locura. Dime, ¿entro, sentado dentro de...? Estoy dentro de imagen. Buah, pero de sobra. ¿Sobra arriba mucho? No, no, está centralismo, pero te lo juro por la gorda, Que voy, ahora sí. Familia, momento de resolver el sorteo del HomePod Mini. ¿Cómo lo vamos a hacer? Finalmente no voy a tener en cuenta los comentarios en YouTube porque ha habido mucha gente que no ha podido ponerlo. No me preguntéis por qué, pues yo tampoco lo sé. Así que escogemos un ganador de los comentarios de Instagram, tres suplentes. Y de ganador pues comprobaré que me siguen JaviPuerto10, me siguen JaviZalmedia y está suscrito al canal de YouTube. Así que, sin más dilación, vamos a grabar pantalla para que quede constancia de todo el proceso, por si luego hay dudas, pero vamos, lo vais a ver aquí en directo. Empezar el sorteo. Ah, tengo que poner un título, el sorteo. Sorteo HomePod Mini. Ok, empezar el sorteo. Reuniendo los comentarios, esto puede tardar un ratito. Preparando tu sorteo. 3, 2, 1. Eligiendo al primer ganador. Tan tan. Antojos de KCHE es el ganador. Ahora van los suplentes. Jacobo Pellicer, primer suplente. Mario Gonda, segundo suplente. Y IGR Tets, tercer suplente. Vale, ya veo que el primer ganador no puede porque el comentario no es válido. Ha puesto saludos bro desde Colombia, éxitos. El comentario tiene que ser el icono del número 10 y mencionar a dos personas. Así que pasamos al primer suplente, que es Jacobo Pellicer. Ha puesto los dos comentarios bien. Vamos a hacer captura de pantalla de esto también. Así que ese paso lo completa y vamos a ver que me sigue en las diferentes cuentas que había puesto yo como requisito. Nos metemos en siguiente.
en seguidores. Vamos a ver. Jacobo. Sí, en Javi Puerto 10. Vamos a ver en Javizal Media. Correcto. Aquí está. Jacobo Pellicer. Y ya está. Jacobo, eres el ganador del HomePod Mini. Contáctame a través de Instagram, mándame un mensaje privado y ya vamos viendo cómo lo hacemos para enviarte el sorteo, el regalo, el HomePod Mini. Así que lo disfrutes. Nosotros ahora nos vamos a disfrutar de un partido. Que por cierto, para los que estéis diciendo, pero ¿qué haces viendo al Deportivo La Coruña? La culpa la tiene aquí el amigo. Lleva un año de prácticas como analista del primer equipo del Deportivo La Coruña. Entonces, hoy que es la semifinal para ascender a la segunda división, tenemos que venir a apoyar al Depor, como no puede ser de otra manera. ¡Forza Depor! Hemos venido al recibimiento, que va a ser una puñetera locura, porque está toda la gente de aquí preparada con banderas, bufandas, camisetas. Va a ser un espectáculo. Increíble el recibimiento, ¿eh? ¡Qué pasada! Se nos han puesto los pelos de punta. Bonita la playa de Coruña. Vamos ya para el estadio y está la duda de si me van a dejar meter la cámara dentro del campo. Si no, me tocará volverme al Airbnb a dejarla y grabar con todo con el iPhone. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¡Estamos dentro!